misterio de la pirámide. Tiempo. Sí. Veo que aún sabes andar. Pero ¿cuándo aprenderás a volar? Tengo algo para ti. Preferiría tener el dinero. ¿Todavía besas tan bien como antes? Pirámide.
sugiero que las lenguas de cordero son excelentes. Sugiere lo que te dé la gana, yo no tengo apetito. Será mejor que te las comas tú. ¿Dónde te has metido? Te he estado buscando por todas partes. No estaba allí. ¿Dónde? ¿Dónde tú has buscado? Alan, ¿qué es eso? Vamos, Joseph, cuéntaselo. Dicen por ahí que usted y su amigo están buscando los tesoros de nuestros reyes. Me da la impresión de que nos has confundido con otros. Bueno, bueno, si es así. A ver, espera, 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 espera un momento, no te vayas. Mi socio y yo somos arqueólogos aficionados y estaríamos interesados en algo que tuviera un valor histórico. Somos muy curiosos. Hace menos de un mes estaba paseando por el camino de la montaña hasta el Cairo cuando escuché un tremendo rugido y los paredes del cañón empezaron a temblar a mi alrededor. ¿Un terremoto? El furor de los dioses. Oh. Miré por la ladera de la montaña y vi una nueva abertura en la roca. Mi curiosidad me hizo subir para investigar. ¿Y sabe lo que descubrí? No tengo la menor idea. Una tumba que está allí desde hace siglos. ¿Una tumba? ¿Cómo lo sabes? La verdad, no me atreví a entrar para ver lo que había allí dentro. El terremoto, ¿sabe? Pero puedo asegurarle que el hallazgo es interesante. Alan, ¿dónde lo encontraste? En un bazar. Él me encontró. ¿Tú qué opinas? Quizás esté intentando tendernos una trampa. Oh, vamos, venir a este viaje ha sido una pérdida de tiempo hasta ahora. ¿Qué podemos perder? ¿Cuánto hay que pagarle al amigo? Bueno, pienso conseguirlo a buen precio. Joseph, ¿sabes? Si esto es como tú dices, estaríamos haciendo un mal servicio al mundo de los arqueólogos aficionados si no lo investigásemos. Podríamos subir a la montaña mañana por la mañana, pero primero vamos a hablar de dinero. Sí, claro. Thank you.
infierno. Sé lo que hueles a dinero. Si hubieras entrado en tantos sitios como yo, te darías cuenta de lo que es esto. Los sueños se hacen de cosas así. ¡Güey! Hola, gatito. Es Bast. ¿Cómo? Bast, la diosa gata de Bubastis. Bueno, la acabo de ascender a la diosa de la jubilación anticipada. ¿Qué haces? ¿Crees que me iba a animar por un trozo de piedra con ojos de oro? Voy a ver si este oro debajo de la laca. ¿Oro? ¿Oro macizo? ¿Lo es? ¡La jodimos! ¿Qué pasa? ¡Maldita hija de puta! ¿Es de oro? No tiene suficiente oro ni para un empaste. Lo sabía, lo sabía. Sabía que no encontraríamos nada. ¡Nos ha engañado! Bien hecho, Yusef. Todo este tiempo, todo este dinero. Debería cortarte en trocitos. Pero, jefe, yo solo prometí traerles a la tumba. No les dije lo que iban a encontrar aquí. ¿Qué te parece un plato típico hecho con un árabe? ¿Qué es eso? Bueno, mis libertad. No estaba aquí cuando entramos. Sí, pero ahora está y no es un espejismo. La linterna. Bueno, ¿qué? Que no te enfades otra vez, joder. Vamos a ser ricos. Oye, si este tipo es de esos faraones que se llevaban las riquezas a la tumba, habrá bastante para comprar Cleveland. ¿Y si existe alguna maldición? ¿Pero qué dices? Hablo en serio. Tú mismo dijiste que esta tumba no era como las demás. Míralo, Benin, mira a tu alrededor. No hay señales, no hay nada. Todo esto me parece muy raro. Está decorada con pocas cosas. Quizá los hombres se perdieron camino del entierro y dejaron el cadáver aquí. Este creo que se despistó. Además, unos miles de años borrarán el conjuro de cualquier maldición. Bájate de bromas, Belin. Tal vez no hayan oído hablar de la princesa Nefreitis, la hija ilegítima de Totali el Grande. Fue sacerdotisa de una secta y mantenía su energía mágica a fuerza de beber sangre humana. Su padre se horrorizó tanto que hizo que la enterrasen viva en una tumba muy parecida a esta. El lugar fue un secreto. Temían a Nefreitis, que había logrado tanto poder que su energía nunca moriría y que cualquier violación de su tumba la dejaría libre otra vez en el mundo. Mira cómo tiemblo. Hay que buscar la forma de bajar esta caja por la montaña, porque no vamos a poder abrirla solo con la mirada. Nosotros solos no podremos hacerlo. Voy a llamar un taxi. Tú quédate aquí con el amigo Yusef y yo iré a traer los camellos lo más cerca posible. ¿Entendido? Bueno, mientras esté fuera, mantente ocupado recogiendo todas estas piezas que hay por aquí. ¿Por qué? Me parece que no valen nada. A ti sí, pero un grupo de cerebros en los Estados Unidos pagarán mucha pasta por esto, así que no rompas nada. Ya has oído lo que ha dicho. No rompas nada. Benin, ¿no crees que el viejo Yusef podría ponerse de acuerdo con alguien para robarnos todo esto? ¿Qué estás pensando? ¿Eh? Estaremos mejor solos. Ya no le necesitamos. Asegúrate de que ese cabeza de trapo no estropee nada.
¿Yosef? ¿Yosef? Suficiente para comprar Cleveland. Nuestro amigo. ¿Dónde se ha escondido? No importa. Le encontraremos antes o después. ¿Qué te pasa? ¿Te ha comido la lengua el gato? ¿Eh? Oye, olvídate de esto ahora. Lo arreglaremos en el campamento. ¿Qué tienes aquí? Puedes correr. Yo no necesito seguirte, pero estaré allí para encontrarme contigo cuando no tengas a dónde ir. Servicio de aduanas. ¿Y qué? Que el gobierno egipcio tiene un informe sobre usted más grueso que una guía de teléfonos. ¿Ah, sí? ¿Hollywood o Los Ángeles? No se pase de listo y acompáñenos. Muy bien. Voy a presentarles a mi abogado. Cuidado conmigo, niñato blanco. Ah.
De saber dónde te habías metido, Douglas Fairbanks. Llevo esperando casi una hora. Los de aduanas. ¿Aduanas? Sí, casi me pillan. Lo que faltaba. Bueno, espero que lo lleguen aquí. No quiero que me vean nunca con gente como tú. Si quieren, me largo. Es mejor que no. Aquí tiene. Gracias. Gracias. No olvida algo. La pasta. El dinero, sí. Ahí tienes. Confío en que valga la pena. No sabe lo que he tenido que hacer. No es suficiente. Ya es mucho. Es el precio que acordamos y no vas a recibir más. ¿Sabe lo que más me gusta de este empleo? Que proporciona alegría a todo el mundo. Adiós, Lenin. ¿Quiere que la lleve? A Beverly Hills. ¿Quiere que vaya muy deprisa? Esa tía. Que nos encontraríamos de nuevo.
Vamos a conocernos mejor. Bienvenido, John Benny. ¿Eres del fisco? ¿Qué estás buscando? ¿Esto? Sí. ¿Quién eres? Nefreitis es mi nombre. ¿Qué me has hecho? Ah, eso. Es un pequeño truco que he aprendido a lo largo de los años. Ayuda a mantener a mis amigos a raya. Debes tener muy pocos amigos. Cierto. Pero me duran siempre. Verás, ese escarabajo ha entrado muy cerca de tu corazón. Y si en algún momento piensas traicionarme... Asegura tu lealtad aunque estés lejos. Es un ejemplar muy especial. Deberías sentirte orgulloso. Sí, yo tengo ahí uno que es... ¿Qué quieres de mí? El ojo de Orak. El escarabajo dorado de Asiria. Eso y otras cosas que me robaste. No están aquí. ¿Dónde están? Me han robado. ¡Dios! ¡Las vendí! ¡A coleccionistas! Esos coleccionistas, John Benny. Sé que te mueres de ganas de decirme quiénes son. Dave, me has asustado. Es lo que quería. ¿Quieres quedarte ciego? Lo siento, estaba examinando este ejemplar y perdí el sentido del tiempo. ¿Dónde lo has encontrado? Es muy antiguo, ¿no? Más antiguo que la historia misma. Posiblemente antes del último periodo. Hay que ver lo que sabes. Solo entré para decirte que voy a salir y que llegaré tarde. ¿Otra chica? Sí. ¿Quién toca hoy? Julie. No. Denise. Espero que te acuerdes antes de llegar allí. Si emplearas energía que dedicas a las chicas en tus estudios, tendrías buenas notas. Puede que sí, papá. Pero hasta ahora no he encontrado un tema que me interese tanto. Bueno, creo que a tu edad también yo era así. No me digas. Llévate la llave. No pienso levantarme a las 4 de la mañana para abrir la puerta. De acuerdo. Trasnoches demasiado. Buenas noches, papá. Buenas noches, hijo.
Nefreitis. ¿Diga? Doctor Miles, soy Howard Phillips. Ah, profesor Phillips, sí. No he hablado con usted desde la conferencia de Londres. Sí, doctor. Ha pasado mucho tiempo. Doctor Mares, yo tengo un problema muy grave. Puede que mi vida dependa de ello. Le llamo acerca de algo que usted ha comprado a John Benning. ¿Cómo puedo ayudarle? Quiero ese escarabajo. Sé que lo tiene. Y yo estaría dispuesto a comprárselo a buen precio. Lo siento, no está en venta. Escúcheme, doctor Mares, véndamelo. Esa pieza es parte de un hallazgo reciente. Un hallazgo que confirma una línea de estudios que sigo desde hace mucho tiempo. Benning se equivocó separando esas piezas. Tengo todo lo demás, por eso debo conseguir el escarabajo para completar el juego. Lo siento. Bueno, al menos, dígame, ha empezado a descifrar la inscripción. Entonces, seguro que he encontrado un nombre que no le es familiar. Sí, Nefreitis. ¿Qué sabe de eso? Doctor Mares, por favor, si usted me permite examinar esa pieza, yo le permitiré que lea mis notas. Publicaremos los descubrimientos juntos y compartiré todos los honores con usted. Oh, doctor Phillips, no sé qué decirle. Es una oferta muy generosa. En esas condiciones la respuesta es sí. Excelente, excelente. Digamos mañana en mi despacho a las 2. Me parece muy bien. Allí estaré. Espere un momento, por favor. Traiga el escarabajo. Gracias, doctor Mares. Oh, Dios mío, gracias. Apuesto a que hace mucho tiempo que no hace el amor con una mujer como yo. Haría cualquier cosa por conseguirme, ¿verdad? Aquí 129, sin novedad. No puedo creerlo. Estaba aquí, vivo, anoche mismo. Tranquilízate, Dale. ¿Quién puede haber sido? ¿Quién odiaba a mi padre? No lo sé. Yo tampoco me lo explico. Hola, comisario. ¿Tienes todo? Sí, señor. Bien. Pues entonces sal de aquí. Que me informen del laboratorio si encuentran algo. Anda, cuéntame. El hijo encontró el cadáver esta mañana. Solo falta el corazón del muerto. ¿El otro quién es? Un profesor, amigo de la víctima. Hola. ¿Qué está haciendo aquí? Pasaba para visitar a Gus, el doctor Manners. ¿Lo hace a menudo? Ha sido mi mejor amigo hace más de 20 años. Sí, claro. Hijo, ¿dices que no falta nada? Se han llevado algo. ¿Eh? Había una reliquia, un bicho raro,
que mi padre estaba examinando anoche. Ya no está aquí. ¿El escarabajo no está? No. ¿Escarabajo? ¿Qué escarabajo? Una reliquia egipcia. ¿Está usted intentando decirme que alguien entró aquí y le arrancó el corazón solo para robar un bicho? No solo es un bicho. Un escarabajo de oro de hace miles de años. Hoy su precio es incalculable. ¿Qué hacía el doctor con una cosa así? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Por qué no busca al asesino de mi padre? Mira, yo estoy al mando de esta investigación, ¿eh? Y yo decidiré lo que es importante, ¿de acuerdo? Inspector, es obvio que el escarabajo ha sido el móvil. Nada es obvio para mí, excepto que un hombre ha muerto asesinado y que alguien tiene la culpa. Es un golpe muy duro para ti, pero muchas personas mueren a diario. Es la vida. Dave, mira lo que he encontrado. ¿Qué es? ¿Son estas las notas que escribió tu padre anoche? Creo que sí. Esta debe ser la inscripción del escarabajo. Hay una palabra o un nombre que no conozco. Nefreitis. ¿Lo crees importante? No lo sé. Pero hay otra cosa rara. Parece que tu padre tenía hoy una cita con el profesor Phillips en la universidad. ¿Y? Que apenas se conocían y hacía mucho tiempo que no hablaban. ¿Y crees que tiene algo que ver con el escarabajo? Deberíamos ir a esa cita. Sí. Oh, Dios, es terrible. Terrible. No puedo creer lo de tu padre. Lo siento, de veras. Yo también. Dime, ¿ha descubierto algo la policía? La policía tiene su propia pista. Dave y yo creemos que el asesinato está relacionado con algo que fue robado anoche del despacho del doctor. ¿Robado? ¿De qué se trata? Un escarabajo de oro. ¿Un escarabajo de oro? ¿Le habló de ello? No. Entonces esa no fue la razón de la cita. Bueno, doctor Stuart, yo no lo sé. No tengo ni la menor idea de por qué quería verme. ¿Mi padre le llamó? Sí, David, fue algo inesperado. Supuse que sería para hablar de los viejos tiempos. Éramos buenos amigos. Tío Howard, lo siento, creí que estaba solo. Señores, es mi sobrina Helen. Está haciendo investigaciones para su doctorado. Helen, el doctor Stuart y David Manners. Hola. Hola. Bueno, puedo volver más tarde. No importa. ¿Qué quieres? Pues quería que revisaras lo que he escrito para mi tesis. Se trata de los conceptos conflictivos de la vida después de la muerte en la mitología egipcia. Y que va desde los tiempos predinásticos pasando por el nuevo reino hasta las dinastías finales. Pues sí, me encantará. Parece muy completo. Sí, sí, claro. He puesto notas al pie de página. En total son 117. ¿Solo 117? Excelente. Gracias. Oh, adiós. Adiós, Helen. Bueno, gracias, doctor Phillips. No le entretenemos más. Lo siento, doctor Stuart. Siento mucho no poder ayudarle. Acerca del escarabajo, ¿usted no sabrá a quién se lo compró el doctor Manners? Una pieza como esa solo puede ser comprada por medios ilegales. Doctor Stuart, yo no tengo contactos con ese tipo de gente. Entiendo. Claro. Buenos días. Buenos días, doctor. Dave, créeme que siento de veras lo de tu padre. ¿Crees
que ha mentido? Es casi seguro. En una ocasión me dijo tu padre que Phillips tiene una de las colecciones más completas de objetos egipcios en el país. Desgraciadamente es imposible demostrarlo. Quien vendiera el escarabajo a mi padre es la única pista. Pero ¿cómo sabremos quién fue? Hay una posibilidad. ¿No creerás que nos va a ayudar? A nosotros no, a ti. Gracias por el cumplido, pero no hago milagros. Pues habrá que dejar que la policía se encargue de todo. Te veré luego en casa. Helen, necesito hablar contigo. Lo siento, tengo mucha prisa. Solo te entretendré un rato. No, es que llego tarde. Llámame mañana al despacho de mi tío. Necesito hablar contigo ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Quiero saber quién mató a mi padre. Y creo que tu tío nos puede ayudar mucho. ¿El tío Howard? ¿Qué puede hacer él? El asesino robó algo de mi padre. Algo que compró a un traficante. Y creo que tu tío sabe quién es. ¿Cómo puede saberlo? Tu tío y mi padre tenían la misma afición. ¿Decir que mi tío está implicado en un asesinato? Te estoy pidiendo que me ayudes a descubrir quién vendió esa reliquia a mi padre. ¿Quieres ayudarme? ¿Por qué me lo pides a mí? Porque no tengo a nadie más. Dave, soy Helen. He estado pensando en lo que dijiste y creo que sé algo que te podría ayudar. Es que mi tío recibe llamadas telefónicas de un hombre llamado Benning. Le sorprendí durante una conversación y parecía que le había pillado haciendo algo que no debiera. ¿Crees que podrías averiguar algún dato más sobre él? No creo. Mi tío tiene la costumbre de guardar sus papeles importantes en una caja fuerte. Bill, ¿has oído hablar de un tal Benning? ¿Benning? John Benning. Sí, creí que ya no estaba en circulación. Helen, ¿cuánto hace de eso? ¿Hace poco? ¿Podremos dar con él? Creo que sé cómo empezar. Sí, tiene alguna idea. Te llamaré cuando haya algún resultado. Gracias. ¿Vamos? Queremos hablar con usted, Benning. No nos han presentado. Nos ha recomendado el profesor Phillips. Tonterías. Muy bien. Entonces creo que no le interesa nuestra oferta. ¿Qué oferta? Sobre unos objetos descubiertos en una tumba en Egipto. Lo siento, pero ya estoy harto de eso. Solo queremos saber a quién se los vendió. ¿Por qué no se largan ya? Díganos lo que sabe de Nefreitis. ¡Escuche! ¡Es que no oye! Déjeme en paz. No sé nada. Tenemos que idear otra forma para acercarnos a él. Visita. ¿Cómo lo sabes? Tenemos algo que hacer. Sí, esto es un lío. No olvides cerrar la puerta con llave. Tenemos que salir por la puerta de atrás. Hay unos hombres vigilando la entrada del hotel. Olvídalo. ¿Por qué no me
vendrá de una vez la policía. ¿Sabes lo que significa nefreitis? ¿Nefreitis? Yo, bueno, me suena a egipcio, pero no me es familiar. Podíamos comprobar con los pergaminos en el museo. En el Museo del Condado tienen muchos pergaminos egipcios, pero no creo que el señor Andok haya terminado de traducirlos. ¿El señor qué? El señor Andok es genial. Me enseñó los jeroglíficos básicos. ¿Nefreitis? Tú también estás interesada, ¿eh? ¿Alguien más le ha preguntado por ella? Pues tu tío vino a verme la semana pasada. Ah, bueno, sí, claro. Por eso hemos venido nosotros, para recoger más información para mi tío. ¿Ya le he contado todo lo que sé? Sí. Bueno, el tío Howard estuvo tomando notas, ¿no es así? Sí. Bueno, él volvió a su casa y resultó que había perdido las notas en alguna parte. ¿Las había perdido? Muy bien, os diré lo que queréis saber. Genial. Adelante. Como sabes, las investigaciones de tu tío son acerca de demonios que beben sangre. Por eso estaba interesado en la leyenda de Nefreitis. ¿Habla de vampirismo? No en la forma que tú piensas de los vampiros. Nefreitis era mucho más terrorífica que un señor con una capa y un frac. Sus poderes sobrenaturales eran todo crueldad. Asesinaría a un recién nacido y bebería su sangre en una copa. Incluso decían que le arrancaría el corazón a un hombre adulto. Bueno, pero eso es una leyenda, ¿verdad? Cuando se trata de cosas ocurridas hace tanto tiempo, ¿quién sabe? La leyenda dice que era inmortal, que vivía de la sangre día tras día. Y una noche, cada 7 lunas, realizaba un ritual para conservar la juventud. ¿Qué clase de ritual? Un sacrificio. Una joven moría. Toda su fuerza vital, e incluso su alma, era transferida a ella. Señor Andow, ¿utilizaba algún objeto en ese rito? Sí, el ojo de Orat, el símbolo del dios de los cielos. Se utilizaba para proteger el alma de la víctima después de su muerte. Esto era para evitar que otros demonios pudieran tomarlo antes que ella. También había un escarabajo de oro de Asiria. Se utilizaba como receptor de la fuerza vital durante la ceremonia. ¿Y por fin cuándo murió? ¿Quién dice que murió? Claro que murió. De acuerdo con la información que tenemos, Nefreitis fue enterrada viva en una tumba cerca del Cairo. Pero, ¿alguien ha descubierto su tumba? No. Oye, llevas un vestido muy bonito. ¿Te lo han regalado? Esfúmate. Vaya, vaya. Es precioso. Saturday Night Rockers. Hit the freeway, and then hit the town.
Me gusta cómo hueles. Espérame en la cama. Parece que se está moviendo la cama. ¿Es un nuevo modelo acuático? Algo parecido. Pasando mis ficheros, quiero llevarme algunas cosas a casa. El ojo de Ara. Entonces tú se lo compraste a Benny. Benny, ¿qué sabes tú de Benny? Eso no importa. Lo que importa es que corres un riesgo muy grande guardando esto. Sí. El doctor Manners fue asesinado por una pieza similar. Sí. Entonces, ¿tú crees en la leyenda? Sí, creo. La primera vez que hablé con Ando, yo también creí que era un mito. Pero cuando vi la mirada de sus ojos cuando lo contaba, empecé a dudar. Dudaba. Pero después de lo demás, estoy seguro. Entonces, ¿tú crees que esa criatura existe? Y estás preparándote para recibirla. Quiero conocerla. ¿Cómo? ¿Crees que a un historiador no le gustaría una entrevista con Gengis Khan, Adolf Hitler, Napoleón, Nerón? Helen, compréndelo. Como estudiante tienes que comprenderlo. Yo no puedo entenderlo. Estamos hablando de un maníaco que ya ha cometido un brutal asesinato, por lo menos. Lo siento, no lo entiendo, no puedo entenderlo. Estás Helen. Arriesgando tu vida, tío Howard. Helen. ¿Qué? Hace mucho que me conoces. Toda mi vida. Entonces sabes que nada ni nadie me impedirá hacer esto. Lo sé. Confía en mí, Helen. Cuidado con las astillas, Benny. Hola. Hola. Todavía no estoy lista. No importa. Pasa. Ponte cómodo mientras termino. ¿Puedo telefonear? Claro. Hola, Bill. ¿Hay novedad? He localizado el hotel de Benning. Está en el Golden Palme, en Vermont. ¿Le has visto? No, no apareció, pero todavía está registrado allí. Helen y yo vamos a buscarle. Ten cuidado, Dave. No te enfrentes con él. Intentaré hablar esta noche con el doctor Phillips. De acuerdo, estaré en su despacho. Que tengas suerte. Luego te llamaré. Adiós. Dave, ¿qué te parece? Oh,
¿Debo tomar ese O como un cumplido? Sí. Has olvidado las gafas. Oh, no las necesito. Bueno, las llevaré puestas hasta que lleguemos al coche. ¿A dónde vamos? ¿Sabes por qué estoy aquí? Sí. Y tú sabes lo que yo quiero. ¿Te das cuenta del riesgo que entraña negarme algo? ¿Tengo elección? No. ¿Qué pretendes? Eso no ha funcionado hace años. No sé. Pero valía la pena intentarlo. Podrás librarte del mal con una serpiente. ¿Dónde está el escarabajo de oro? Yo he preguntado antes. No puedes tener el uno sin el otro. Cuanto más cambian las cosas, más siguen siendo las mismas. ¿Dónde está la chica? Lo siento, amor mío. Debo irme ya. De cacería. Tiene que decírmelo. El amuleto. ¿Ha conseguido el amuleto? Yo quise vivir para siempre. ¿Dónde está? Helen. Helen. ¿Está?
No, es inútil. Será mejor que nos vayamos. Pero bueno, ¿por qué no nos quedamos? Podríamos tomar algo. Quiero decir, quizás se presente. De acuerdo. Me apetece una copa. ¿Tú qué quieres? Vodka con hielo. ¿Esa mujer? ¿Esa que está...? Pero había una mujer. No sé dónde se ha ido. ¿Quién era? ¿Alguna amiga? No, nunca la había visto antes. Yo... ¿Y qué aspecto tenía? Es que no sé cómo decirte. Había algo tan extraño. La forma de mirarme. Algo extraño que... ¡Dave! Estás delirando. No, nos está siguiendo. Tu imaginación. No, te digo que era ella. Estoy segura. ¿Por qué iba a seguirnos? Bueno, tiene razón. Claro, ¿qué te parece si nos vamos? De acuerdo. Supongo que he tenido bastantes emociones por esta noche. Bien, quería... Supongo que debo irme. Ven conmigo. ¿Estás bien? Sí. Con Bill hace horas. ¿No puedes llamarle? No, tenemos algo que hacer. Seguro que Ben ha vuelto ya al hotel. Yo iré contigo. No, quédate descansando. No quiero que vayas. ¿Seguro que no puedes quedarte más tiempo conmigo? Mira, si me necesitas, llámame por teléfono. De amor. ¿Estás cansada o preparada para otro combate? Bill, ¿qué te ha pasado? Esa mujer llegó primero a Phillips. Oh, mi cabeza. ¿Y el amuleto? ¿Lo tienes? Creo que Phillips se lo ha dado a Helen. Helen, Dios mío. Tenemos que llegar antes de que sea tarde. ¿Tarde para qué? ¿A dónde piensas ir ahora?
una pieza maravillosa. Menos mal que por fin la tengo yo otra vez. Me enfadé mucho cuando me enteré de que tu tío ya no la tenía. ¿Mi tío Howard? ¿Qué le has hecho a mi tío? Digamos que ya no envejecerá nunca más. Dios mío. No, no. No tienes por qué preocuparte. Tiene que dejarnos marchar. La vida de una chica está en peligro. No iréis a ningún sitio si no me contáis todo lo que sabéis. Hemos dicho todo lo que sabemos. Vamos, vamos. Todo lo que he oído hasta ahora son tonterías. Mire, no tiene por qué creernos, pero mande a alguno de sus hombres al apartamento de Helen. Inspector, ¿qué tiene eso de malo? De acuerdo. De acuerdo, pero oírme bien. Si a alguien se le ocurre hacer tonterías, os vais a acordar de mí. ...500-88096. No hay nadie. Entendido, corto. La chica no está y en el piso hay señales de lucha. Maldita sea. Todo por mi culpa. No es por tu culpa, Dave. No sabías que tenía el amuleto. ¿Te importa hablar más bajo? Si me hubiera quedado con ella, no habría pasado nada. Tenemos una posibilidad. ¿Qué quieres decir? ¿Os queréis callar? El rito, la transferencia de la vida. ¿Crees que utilizará a Helen en la ceremonia? ¿Ceremonia? ¿Qué ceremonia? No estamos para bromas. ¿Cómo vamos a encontrarla? Solo hay un hombre que lo sabe. Benning. ¿Benning? Benning. ¿Quién diablos es Benning? Suposición. Los embalsamadores egipcios solían quitar el corazón de los muertos y ponían un escarabajo en su lugar. La suerte. Es fascinante. ¿Qué puede hacer un escarabajo ahí dentro? Puede que esa mujer se lo pusiera ahí para controlarle. Hay que llevarle a un hospital. Y no tenemos tiempo para eso. Que le tienes bien sujeto. Cuando despierte, esto no le va a gustar. No te preocupes, estoy listo. Quité el escarabajo de tu corazón. Me pasará la factura. Dinos, ¿dónde está esa mujer? ¿Estás loco? No cuentes conmigo. Nos llevarás allí, ahora. De acuerdo. Te gustará conocerla.
los cielos. Contempla esta ceremonia con tu ojo que todo lo ve. Protege y conserva la fuerza vital de esta indigna durante el tiempo que sale de su cuerpo y fluye hacia el mío. El escarabajo de oro protegerá tu alma de los espíritus malignos, al menos hasta que yo lo reciba. Bueno, ya os he traído. Está ahí, ahí mismo. ¿Ahora qué vais a hacer? Vamos a buscar a Helen. Te equivocas. Yo no iré. Dave, podemos ir sin él. Tengo aquí algo que la detendrá. Está bien, vamos. Aquí os espero. ¿Dejaste las llaves? Hey, Greg, mira. Mira. ¿Qué? Van hacia allí. Parece que van a establecer contacto. Vamos a seguirles. ¡En nombre de Amon-Ra! Todas esas piezas. ¡Ya me has costado demasiado! ¡John Benning!